Al final, creemos que este tema de no renovación de la misión de apoyo contra la corrupción e impunidad en Honduras, sin lugar a dudas, que ha sido algo que no es aliciente, algo que no viene a favorecer a la lucha contra la corrupción, pero ahora queda un reto importante. Hay que tener voluntad política, y aquí es un mensaje que debe de ser claro para todos los partidos políticos y a los líderes de esas fuerzas, para que haya la construcción de un mecanismo fuerte de transparencia, de integridad pública, donde aquí no es un mecanismo que se va a construir desde instancias de gobierno, debe construirse con toda la sociedad hondureña, porque la sociedad está llamando a la construcción de un sistema de integridad público donde participe trabajadores, empresa privada, donde participe toda la sociedad en general, donde participen empresarios, donde participe el sector de gobierno, donde todos seamos incluyentes y todos aportemos. ¿Para qué? Para que las instituciones que luchan contra la corrupción pública puedan fortalecerse. El Ministerio Público pueda tener la asignación de un presupuesto mejor, el Poder Judicial tener la asignación del presupuesto constitucional que ya se establece. También las otras instancias ya no deben de seguir menguando en sus capacidades como el Tribunal Superior de Cuentas. Debe fortalecerse la función preventiva de fiscalización de los funcionarios públicos y el manejo de las cuentas del Estado. Debe asimismo establecerse un sistema de prevención fuerte contra la corrupción, porque ahí es donde está verdaderamente la raíz de lo que sucede en los sistemas preventivos. Nosotros veríamos a bien que ahora se construye un sistema fuerte, y recordemos que hay dos aspectos fundamentales que aquejan al país. Uno es el tema de la corrupción pública, que hay que pararlo a como dé lugar y hacer fuerte el sistema de enjuiciamiento para que las personas que intenten entrar en corrupción pública sepan que van a ser descubiertos y van a ser juzgados. Y dos, no podemos dejar de olvidar que acá hay una gran cantidad de homicidios que siguen sucediendo derivado de otras formas de corrupción pública, y también derivados de otras circunstancias como el narcotráfico, etcétera. También esa es una tarea que tiene el gobierno, la reducción de homicidios, y toda la sociedad tiene que involucrarse en ello. Por lo tanto, esa construcción debe de ir encaminada a fortalecer las instituciones públicas nuestras. Queremos ver un ministerio público fuerte, fortalecido, pero con voluntad política para entrarle al asunto. Usted mencionaba voluntad política. ¿La habrá de parte de los que toman decisiones, considerando que la mayoría de ellos han sido señalados por actos de corrupción? Bueno, como sociedad esperamos que exista esa voluntad de ahora en adelante. No estamos en la misma sociedad que la década pasada. Ahora estamos en una década diferente. Esperamos que el gobierno tenga esa voluntad y darle la autonomía a los poderes públicos y al órgano que va a la persecución penal pública para poder perseguir a las personas que vienen y tratan de desfalcar al erario público, porque en este país todos estamos obligados a rendir cuentas, y más las personas que han tenido contacto con los bienes del Estado, con los bienes públicos, porque esos son del pueblo, son de la sociedad. ¿Cómo queda el papel de la UFECIC? Bien, nosotros no esperaríamos que la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción sea menguada en sus facultades. ¿Por qué? Porque es una entidad creada en el marco de un acuerdo interno del Ministerio Público, por lo tanto tiene vida independiente. Y recordemos que también existe la Fiscalía Especial contra la Transparencia y la Corrupción Pública. Entonces, por lo tanto, hay dos entidades que han trabajado simultáneamente en el tema de corrupción, y cualquiera de ellas que se vea fortalecida y dándole todas las capacidades, las herramientas, y con esto debe haber un aumento en las personas que se dedican a la investigación dentro del Ministerio Público también. Queremos ver esas dos unidades fuertes mezclándose entre sí para hacer fuerza en la investigación y la presentación de requerimientos fiscales robustos. Si el gobierno se enfila en ese sentido, tanto el Ejecutivo como el Legislativo, en la asignación de presupuesto fuerte al Ministerio Público, vamos a ver una lucha y un combate a la corrupción pública eficiente. Muy amable.